Bienvenidos a un nuevo episodio de Psico y Psico, Psico, Psycho Psycho, Psico, Psycho Psycho, Psico, 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 o como lo llama la comunidad médica en Burundi, el psicólogo y la psicópata. Saludo a la titular de este programa, la licenciada Gabriela Salazar. ¿Cómo está licenciada? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien. Qué bonita que se ve con su vestidito y su cabello y sus uñas. Y sí, sí. Todo el quito. <laughs> le vamos a mostrar un tatuaje que se hizo a Gaby. Esta es una exclusiva para ustedes, perris. No lo puedo creer. Si me hubieran dicho de esta pareja, uno de los dos se va a tatuar. Tu ¿A tatuar? -a -tú -a a tu -a -tú -a Estoy pensando en el pájaro tuetué, perdóname. Si me hubieran dicho que alguien de los dos se iba a tatuar, jamás hubiera pensado que iba a ser usted, licenciado. Ya ve. Jamás. De esas veces. Yo no me puedo tatuar porque. Es un cliché, pero es un hecho. ¿Cuándo putas han visto calcomanías en un Ferrari? Nunca. O en un Lambo. Ah, pero yo no puedo. Bueno, licenciada, hay que saludar al primero que llegó hoy. Sí. El primero en comentar. Carlos Rodríguez, tú ganaste. Tú eres el más puta el día de hoy. <laughs> no. ¿No? Ah, bueno. no, o sea, él fue el primero. Ah, ok. Saludamos a todos los demás. Elizabeth Nava, Gabriel Castellán, Lagartija. Lagartija. Marta no, Vela. Es Lagartija 04. No, nada más lagartija. Ah, porque siempre siempre nos da like en la página de Azul turco Ok. Miguel Fajardo, Cheo Costaza, Rodrigo Galván, Héctor Santos, Isadora Vilogrón y Ulises Pompa. ¡Hay otro pompa! ¡Tenemos tres ver, pompas! Sí, sí. Eh, Ulises Pompa y teníamos otro que era Víctor. Y, y Virio, que ¿Virio, Valerio? Eran con V Eran con Uve, Entonces tenemos tres pompas. Así como en Total Recall, que había una con tres chichis. Pues aquí en este programa tenemos, mm. tres, tenemos tres pompas. Po eh, Linda Muna, Naviga, Reubicando, Luis Jimón, Quintero, José Alejandro Maldonado, Adán Luna, El Cotri, en José Coronado, Palina Maldonado, Jacqueline Casillas. Todos ustedes chinguen a su madre. Bueno, no, no, no. Un saludo. Así dijo la licenciada, no, dijo. No dijo nada, la licenciada. No Bueno, licenciada, ¿a qué horas va a enseñar el tatuaje? ¿Ya lo estoy enseñando? No me diga. ¿Es correcto? ¿No se ve? Besito. Ay, Luis. ¿Por qué la chingada? Como si fuera algo malo. Ah, gracias por el café. Este... Sí, no, es que fue cuando me estabas este, saludando y entonces ya Rachila la mano. Pues uno dice así. <laughs> eh, dice, Paulina Maldona me saltó. No, no, sí dije. No alcancé mentada de madre, dice Rachildo. Para la siguiente semana, hermano. Para ah. la siguiente semana. Eh, ¿En la mano se tatuó? Dice Omar Payares. No. A ahí se ve. ¿Se tatuó la chola esta? No, soy chola. Tatuarse es de cholo pandillero y gente del bote. O sea, es que de depende de qué tatuaje. Tatuaje es tatuaje. Aparte, no es tatuaje. tatuaje. Es tatuaje. Sí, es tatuaje. Se quita con el tiempo. Ah, es de ajena. No, no sé qué tipo de pintura es, pero no es este. ¿Dual? Creo que sí <laughs> Pero se quita, dura como nada más, como año y medio Prismacolor ¿Año y medio? Uh -huh. okay. O un poquito menos, dependiendo Un año, cinco meses, treinta días Ay, mira sí. Pues sí Luego, luego nah. no. no les digas, que, Oye, se, quedan que se queden con la duda Que se queden con la duda del tatuaje de la licenciada Hoy de qué vamos a hablar de cuando se acaba la pasión en la pareja. ¿Qué va a saber usted de eso? <laughs> yo no, Ay, sí, discúlpeme. Oye, a ver, yo no dije que me pasara. Pero usted es una ignorante de eso. Pero a muchos perris les puede pasar. ¿En serio? Ay, sí, sí. Luego me han mandado mensaje de que no, es que si sí es normal esto, si sí es normal lo otro. O mi esposa ya no me pega, mi esposa ya no me pega. ¿Qué mal pedo? ¿Se acuerda ahora? Ya se le había contado. ¿De, qué? De, de es que ustedes las mujeres cuando están entre puras mujeres Ajá. cuentan cosas demasiado íntimas en mi opinión y yo estoy por sacar un monólogo en el que cuento pues una pregunta que hizo una de las amigas de Gaby que cambió mi vida para siempre eh, <laughs> y lo cual Perdón <laughs> se tatuó rifle estuvo aquí <laughs> es Así es, el rifle. Ay ya, dios. Rifle, tanto. así es. Este, ¿qué tan seguido, sin decir marcas, sus amigas o conocidas, compañeras Ajá. de trabajo, de la escuela, le hicieron preguntas sobre la pareja que usted se quedó como el del meme? O sea, que dijo, ¡Ah, cabrón. Fíjate que no tanto que me, o sea, como que me pregunten a mí, oye, en el franco esto, no. Pero sí si te cuentan de sus parejas. ¿Por qué hacen eso? Ah, no, pues no sé. Es como, ah, al mío le gusta. Es normal. Ajá, a eso me refiero. Uh -huh. Y entonces, como que. Es muy difícil contestar esa pregunta, porque si, si tú no lo haces, no quiere decir que no sea normal. O sea, hay cosas también, pero no. pero es como. No, uh -huh. no sé. Ahí le va, licenciado. A mí una vez en un retiro espiritual me enseñaron, <laughs> donde hay duda, no está Dios. No está Dios. Si tú mismo piensas, esto está mal, está mal. Así es. Bueno, hay, hay, no. hay. No. Espérate, no, sí, sí. Es, es como eso, cuando. Eso está bien. Soy el único que. No. No, eso, eso está no. bien. No. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay personas o matrimonios o parejas que viven juntos, o parejas que ya tienen sexo. En amaciato, en pecado. Que luego te dicen, ¿cuántas veces es normal? Y para mí esa pregunta es, creo que no es suficiente. ¿Cómo? Sí, cuando una mujer te pregunta, ¿cuántas veces es normal? Le están dando poco kilometraje. Creo yo que para ella no es suficiente. Porque estás de acuerdo que depende mucho de la persona, no hay. No, este... los puedo molestar con un cenicero y mi campanita, se si son tan amables. Ah. No puedo hacer programas si este, no mi campanita. Ah. Eh, campanita, así le digo a Corey cuando se pone su disfraz. <laughs> Gracias, niño. <risa> <risa> ¿No la tocaste? Porque traes un grano y <laughs> Ay, cállate. <laughs> ya se fue. <laughs> a desinfectar. <laughs> este. Creo que cuando tú preguntas que si es normal o cuántas veces es normal es porque crees que en tu relación no. Okay. Y generalmente es para menos. Uh, pues sí. Es como se me hace que esto no es suficiente o no es normal. Y sabe que es muy triste, licenciada. Usted lo dijo ahorita que de repente le preguntan, ¿es normal esto cuando estamos en la era de la tecnología en la que tú puedes googlear cualquier pregunta? Cualquier pregunta. Lo más estúpido que se le ocurra, licenciado. Creo que lo que buscan es desahogarse, ¿no? Ah, pues que paguen la consulta. Ey, llévate a la lady. Huevos. Sí, llévame. <laughs> no sé si se escuchó el costalazo, pero está bien. Nada más está caminando, choca, pero ahí en fuera todo bien. Está enredada la pata. Oh, la perra sí no está enredada. La perra seguía y seguía. Ajá. ¿Qué le está diciendo? Que... Ah, que usted escribe la pregunta. Ajá. Que pague ahí... la consulta. Ahí bien, sí. Y además, por ejemplo, hubo una ocasión licenciada que me dio mucha risa. Aquí quiero decirles, mujeres están en una desventaja horrenda. Jamás tendrán esa unidad con desconocidos para joder. Ahí le va. Por... Una vez un muchachito, quiero pensar que era broma, no lo sé, pero puso... Fue un hijo de puta que puso. Híjole, carnal, a mí a los 12 ya me había salido. Perdóname, ¿qué problema hay? Creo que ya regresó, pero se trabó tantito. Se andaba. Ahí estamos, sí, como que petó tantito. Ahí está esa. Ya estamos, sí, nada más en F5, o reinicien transmisión y ya, todo bien. A ver, déjame ver. O reinicien transmisión y ya. Sí, la transmisión sigue activa, perfecto. Atoche, el primer cabrón Ajá. contesta: Pues no sé, carnal a mí a los 12 ya me había salido mm. y todos los demás que fueron unas 20 respuestas puros hombres diciendo no pues yo sé de güeyes que hasta los 13, 14 le sale el condón <laughs> no que a mí a los 11 yo tengo un tío que dice que a los 9 pero no le creo y, y digo qué hijos de puta pero. Si sí, pobre niño haber estado ay no. Pendejo pues para qué preguntas en internet <laughs> no estás es, diciendo que estás es, a una pregunta él preguntó en un foro licenciada eso no se hace no usted si usted mire vamos a googlearlo qué le parece a ver cuántas veces por semana es normal coger? dos o tres veces por semana de acuerdo con los estudios proporciona beneficios para la salud mental y física y regulación hormonal y en casi todos los, los casos uh -huh. te dicen jodido dos por sema, una por sema, como el más así mínimo de mínimos. Okay. Entonces ya ahí te das una idea, si tu marido te da para tus chicles cada tres meses, pues no, no. Y uno se pregunta, decía ¿qué se puede hacer? Yo nada más digo, mujeres, bañense, pónganse ropa bonita y díganle al vato, vas a querer o se le echo al perro. Y si el vato te rechaza un palo, huye. Ese no es hombre, quién sabe qué sea, pero no es. Yo le he dicho a la licenciada, tengo una escopeta. El día que yo diga que no deme un pinche escopetazo en los huevos eh, y retíreme no, mi tarjeta de hombre. Cálmese no, tranquilo, tranquilo. ¿Qué? Ah, no, espérese, espérese. No, Primero que todo, Buenas tardes. Buenas noches. No, hay que ver los síntomas, cómo empieza a dejar como de... De haber esa chispa. Ok. Ok. Entonces, uno es, ya no tienen sexo con la misma frecuencia ni con la misma pasión. Ni es, con la misma persona. No, bueno, ah. ya, ya eso ya está peor, ¿no? Pero es como cada vez menos y cuando lo hacen es como... Como, como que para cumplir un trámite. Como decía el maestro Polo Polo en Paz Descanse. ¡Ay, que, que ya no me quiere! llegó yo. ¡Órale! <laughs> sí. O sea, es que qué feo, ¿no? O sea, es como... Yo he, he escuchado que hay parejas de amigos que dicen... Es que nosotros siempre los viernes. Y nada más los viernes. ¿Por cámara. Pues no sé si porque ese día a lo mejor se duermen más tarde. Porque... No sé, a lo mejor el fin de semana los niños se van a dormir con la abuelita. No sé, o sea. ¿Pero cuántos? ¿Eh? ¿Ese viernes cuántos? No, no, no sé, no sé tantos detalles, pero no, no se me hace. Me cuenta lo completo. No, no, pues no estoy preguntando. ¿Y cuántos? ¿Se veces? pregunta? No. ¿Cuántos? Y cuando responden, ¿tuyos o de ella? ¿Ese es la, el, el diálogo? No, no, no. Los hombres, hombres, siempre perdemos. Un 2-1, 3-1. Ya, ya entendieron. Hay golistas de 6-1 que dices, madre santa, pero si vienes de gira. Te lo dije, Lázaro. Luis, te lo dije. ¿Te dije qué? No, nada. ¿Te lo, lo dije qué? Lo que, Luis. Ah. Es que cuando estábamos viendo lo del tema, le digo, va a ser este. Ya oigo a tu jefe descosiéndose diciendo barbaridad y media. Al Chile sí. Saben que yo presumo pocas cosas. Pero ya cuando llega Cacá y Riquelme. <laughs> Oiga, licencia, perdón que me adelante. Lo sabía, lo sabía. Yo he no, dicho digamos. que no, pero ya, oh. ya se me antojó. ¿Qué? No, no, es que nos mandaron un regalito de azul turquesa <laughs> Ya se me antojó. También. ¿Quién me mandó el regalo? Eh, mira, no me dijo su nombre, pero. Blanco. No, no, no. El, el rifle. Él. Nos mandó Secreto 90. Así se llama. ¿Sin nombre? Ayer, ayer les mandó también. El Pastel Ferrero, él se los mandó. Ah. Y nos mandó hoy a Cico y saico estos de mazapán. Nomás... Y también les mandó sus malteadas a amos. Bien, le voy a quitar el betún porque eso es gay. No sé si anda por aquí Secreto 90, pero este, no sé cómo se llama. O sea, no, no dice. <laughs> Máximo respeto. Yo sé, <laughs> Héctor, yo sé, al chile. Es que hay noches que todas son gol. Ah, ya. ya, te o sea, hay ya. Veces que dices, no mames, ya está de media cancha ando metiendo gol. O sea, uno es, así hay días. A ver, hay veces que nada más logramos el 2-1, que es el marcador más engañoso. Cuando me pongo la 10, o me pongo a jugar de 9 mitómalo. Pero sigue licenciado. Yo Gracias. voy a comer, mire, Paqui. Usted coma. Sí, mejor. ¿Es pay de mazapán, Sí, es un pay de mazapán. A chile este sí está bien bueno. No, no porque sea mi esposa, pero sí está bien bueno. Este... <risa> <risa> bueno, entonces hablábamos de una baja de frecuencia uh -huh. y de intensidad. Es como, como de esos que se cumplen nada más así por, para pasar el trámite. Como que... Pues. Qué triste, ¿no? Ajá. O la esposa dice, pues es que mi esposo quiere, pero yo no. Entonces así como que, bueno, pues a ver qué. Y no le echan ganitas, no, sé. no hay como que ya la pasión, sino nada más es como un acto oficial. Es... es sí, hay, sí, hay. No, caballeros. Sí, hay, sí hay. Caballeros, hay que hacer la tarea. O sea, también, ¿cómo va a querer tu vieja o tu pareja si cada que van a tener refosile ¿Verdad? El himeneo. Son términos reales, ¿eh? Sí, sí, sí. pero me da mucha vez, risa como los dice Cada vez que honran el tálamo nupcial, También hagan, el, hagan la chamba, hagan la misión. Un verdadero soldado no descansa hasta cumplir la misión. Porque, licenciada, imagínese que el vato es de. como Haaland, ¿no? ¿No? Pues, por eso la señora dice, nada, pasas mal, es mejor. Ni me baño, o sea, si ¿sí me explico. Pero mejor no vamos voy, a dormir. ¿no? ¿no? Mejor vamos a una novela. O sea, ¿sí? Pon la casa a los famosos. O sea, sí. o sea, Porque pues, qué triste. Entonces, hagan la chamba, señores, para que no los rechacen. Así de sencillo. Al revés, creo, creo que está un poco más difícil de cumplir, ¿no? Porque si yo... La no... misión más fácil de cumplir, el hombre... No, no, no. Ah. A lo que me refiero, es, si tú tienes ganas y yo no, se este, puede. Pero si, si yo tengo ganas y tú no, o sea, si, o sea, suponiendo, suponiendo, que tú digas, no me interesa, la verdad no, no me late, no me gusta, ¿ahí cómo le hacemos? Licenciada. No en nosotros, estoy hablando un caso. Recién operado de la puta espalda. Con 39.5 de temperatura. Con la rodilla jodida. Con la mano fracturada. Nada más con COVID porque usted no quiso. <laughs> no. No hay excusa, señor. Hasta nos pusieron un... ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? Un acrílico. El acrílico. <laughs> que si usted me dice, Franco, pero es que a veces que el estrés, tu puta madre. Un guerrero siempre está puesto para la pelea. Pero si ya no te gusta tu mujer... Es atropello. ese es a lo que voy. O sea, no. en ese tipo de casos. Mirá, ahora también no mamen, señoras. ¿Por qué? Es que sí, licenciada. si ¿sí? llega. O sea, a ver. Aquí usted llega bien bonita. ¿Sí me explico? Pero si va a estar la vieja y toda fodonga, pues ¿quién chingada va a querer? O sea, ni prestado. ¿Sí me explico? También las señoras tienen que poner de su parte. Está la pinche vieja guanga. que a mí no me hace nada. Pues, es que también, mijita. Mi Pon De tu parte. Bueno, el caso es. Que... La licenciada ya se incomodó. La no, es, no. es uno de los pumpas. Y no. <laughs> le, le dio miedo a la licenciada con COVID, sí, la verdad, sí. La Chile sí, está ahorita. Bueno, pero estás de acuerdo que, que así es, es más difícil, ¿no? Si al hombre no se le antoja a su mujer, pues. Es... Pero hay trucos, licenciada. Pues sí, pero. Mire, sin decir marcas. Ya, ya no es con ganas. O sea, lo que voy es. Es como bueno. Sin pues... decir marcas. ¿Ok? Uh -huh. En Italia. <laughs> en, otro, en otro lugar. Un comediante tenía un amigo. Que los morros le dicen la inalcanzable. O sea, la morra que. No, nah, pues estos, estas pulgas no brincan en tu petate. Ok. Entonces, esta persona. Se topa. No sé, a los. Varios años después, ¿ok? A su inalcanzable de la escuela. Okay. ¿Okay? Ya no se veía como en la escuela. Pero para esta persona era como. O sea, que hubiera dado mi yo del pasado, uh -huh. pues dejaba provecho. ¿ok? Entonces, tengo dos historias, ¿eh? Muy parecidas. ¿ok? En una se pudo, en una no. <laughs> ¿Cuál le cuento primero? La que se pudo. La que se pudo, ¿ok? Ya. A lo que yo entendí, no era un tema de edad, sino como que se descuidó la persona en cuestión. La, la morra ya no estaba chida, ¿ok? Sí. La morra ya no estaba chida, pero este güey dijo, pues... Oye, uno envejece y no, tiene no, hijos por, y él. no llorando. No. Por los viejos tiempos, ¿no? Ajá. Entonces, un día eh, se contactan, ya, la verdad es que no sé cómo, pero se pactó el palo, así... Y esto pasa muy seguido, muchas mujeres se quejan de eso licenciada en foros, que los hombres en texto son unas máquinas. ¿Sí? O sea, hombre, vas a ver que hasta maromas vas a dar, ¿no? Y sí, muy picudo, muy y picudo. Y hasta se pegan, mira lo que trae, gorraza, ¿no? Y mandando <laughs> fotos así del niño, ¿no? Para que lo ¡Ah! conozcan. Ajá. Y, y ella dijo, pues va. Y pequeño detalle de redes sociales. Pues la foto en redes sociales era la pura cara. ¿De él o de ella? De ella. Ah, ok. Y ya cuando la ven en persona dijo, ah, caray. Dijo, me la cambiaron. No, se comió a la que me gustaba. <laughs> o sea, Majimbu. Entonces, pues dice este güey que, que, que él o sea, estaba intentando. O sea, que él estaba poniendo de su parte y nomás no. Y que tuvo que cerrar los ojos e imaginarse que era alguien más. Y en cuanto tantito pudo, dijo... ¡Hola! ¿No? O sea... Sí. <laughs> y, y es más triste. De los pocos registros que yo sepa de un hombre fingiendo el orgasmo. <laughs> sí que el vato en determinado momento dijo... ¡Ay, qué bárbara ¿eh? este Ah, oh, ya se fue al baño. <laughs> eh, eso, o sea, le estoy hablando de un vato que no podía y siguió adelante con la misión, y solo por eso tiene mi respeto. Ya, cuando tienes que truquear tu mente y, a, y apoyo audiovisual en las pantallas del telo, <laughs> y me sé otro que de, sigo diciendo es una gran, gran respuesta: no podía, no podía, no podía. Ajá. ¿Y sabe con qué magia salió? No. Oh, es que. No Te re, respeto mucho. No le puedo hacer esto a mi novia. <risa> ok. <risa> y todavía ella en plan, no, pues. Entiendo, pero entonces andas de pinche calienta a boilers, hijo de puta. <laughs> y este güey se disculpó muchas veces y cada quien se fue por su lado. Mire, mire. <laughs> Calipso, haz de copas. <risa> <risa> El problema del filtro, dicen, sí. Mm. Es que eso es. Shh, eso es cierto. Yo he visto varias personas que, que ya no se parecen. Uh -huh. O sea, a la vez en persona dices, ¿segura que tú eres la de este Instagram? <risa> <risa> <Sí>. ¿Segura? ¿Segura? <laughs> pero sí, 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 el filtro está uh -huh. bien engañoso. Aquí está la lagartija, ah, lagartija. Pero sí. con cuatro. La otra la lagartija secas. Ok, pero dice, sí, soy el de Insta. Bueno, saludos. Él siempre nos pone la deca y a todo. Okay. Anywho, ¿qué otro indicador hay, aparte de la ausencia de delicioso? Bueno, la proximidad física. Es como ya no hay beso de, de saludo, de despedida. Ya no se tocan. Es como tú vaste para allá y yo no para solo? allá. No, no, no. Entre o sea, y... tú a mí y yo a ti. Ah. Es, ya no hay ese, ese tipo de este Y el, hay maridos que dicen: Ay, no, cuesta. voy a ir con mi compadre Ay, manu... a ver el partido de la América. O sea, hay de <laughs> todo, hay de todo. Hay de todo, sí, claro. Entonces, bueno, una de las señales es que <laughs> está bueno. ¿eh? Uh -uh. Ya no hay proximidad así. Ya no buscan como momentos para estar a solas. Como el que acompaña a la Ciudad de México, tengo un compromiso. Así <laughs> ¿se, se cuenta. Okay. Quién sabe quién la anda aplicando. Ah, por cierto. Saludos. Ya anda usted de Buscona. Saludos. No, iba a decir. Antes de que dijeras eso, iba a decir saludos a alguien, pero no, ya no voy a decir porque... Uh, Alexa. <risa> no. <risa> es que hoy lo operaron. ¿Cómo crees? Sí, hoy es... no sé de qué lo operaron, pero hoy la. O sea, algo tranquilo. Pero. O está bien. Sí, o... Ya me dijo que había salido bien de la cirugía y que está muy bien. Saludos. A haber puesto algo. No, no, no. Sí, era un tema de salud. Sí. Saludos. Sí. Salud. <laughs> sí. No, saludos a mis compañeros Cojo Felicia y Alexa Suárez. que nos juntamos el, ¿qué fue? miércoles pasado? Uh -huh. Fuimos a Ciudad de México para hacer un tallereo, y ahí salió el chiste de lo de Buscona. <laughs> Gran chiste. Muy, pinche muy malo Cojo, usted. eres una mierda, Cojo. Eres una mierda, pozo, Dios te este castigo y te dio cáncer. Ay, cállate. Pero sí, <laughs> Dios de mi vida. <laughs> Pero ya no entonces, todo bien. Gracias a Dios. Este... Es que hay, hay, hay dos diferentes tipos de pasiones. La pasión erótica, que es la de terminas teniendo sexo. Y la pasión bucólica. No, y eh. la pasión romántica. Es como, ay, le voy a escribir una carta, pues le bien. voy a dedicar una canción, le voy a hacer una cena romántica. O sea, tener detalles como emocionales. Uh -huh. No, no son gays, son sí, bonitos. Son. No, tú has muchos de esos. No. Este, entonces, bueno, no hay conexión emocional tampoco en tu relación. Eh, no le cuentas ya nada a tu pareja de cómo te va en tu día, en tu trabajo, cuáles son tus planes, tus deseos, tu, o sea, como que es como que cero conexión. A ver, yo proyectos y metas siempre le estoy contando, Ajá. pero mi día del trabajo, ¿qué tanto se lo cuento? A Chile, porque no, no, creo, yo creo que, que me entero más por los de la oficina. Es que yo no soy de contar eso. De paso no sé esto, pasó qué. esto, pasó. ¿Cómo te fue en el estudio? Bien. Y lo ya después, sí, la verdad. No. <laughs> con no. ello, eh, no, es que estoy. estoy... No. Pero bueno. No, entiendo también que a veces no, no me quieres como agobiar con problemas. No. Eh, es como, nada, no, ¿para qué le digo esto si esto, este rollo es mío? No sé. ajá de entrada ni es tu obligación solucionarlo y número dos pues ya bastante traes tú con todo lo que traes del día yo sí te voy a contar siempre ni voy <laughs> a hablar mucho sí ni modo es que siempre me ha volado la cabeza porque la gente es así eh, que dices todos tenemos broncas va ¿no? entonces pues uno carga con sus demonios y su losa uh -huh. y habemos unos pipilas que te cagas y luego de repente hay gente que viene y te quiere echar también así los suyos eh, no, carnal, cada quien se rasca con la suya. O sea... No, yo sí te voy a contar. <risa> <risa> Tú bueno, soluciona, ya. Mi novia a veces no prefería contarme sus problemas porque decía que era su lugar seguro y quería hablar de otras cosas. Exactamente, José Coronado. Yo soy de los que mi casa es como cuando eras niño y decías, ya toqué la base, o la vais. Cada, cada ciudad la dice distinto, la base, no sé. Uh -huh. Como que aquí ya no. <laughs> Está llegando a mi casa, ya, 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 yo, yo soy de los que digo, llegando a la cama, a acostarme, digo, ya, 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 o sea, ya recreo, ya toca. No, no, ya me voy. <laughs> este, bueno, entonces. Está chida la pijama, dice Gabriel. Es una chamarra que me regalaron mis amigos de Escabeche, es que me da mucha vergüenza, pero trabajamos con un fondo de croma, <laughs> me la paso regañando a quienes vienen de verde a veces, y me vine con una pelea de linterna verde. Yeah. Entonces ahora soy linterna azul. Entonces, por eso me puse esta encima. Aguantando el calor por ustedes, cabrones. Los de puta y no agradecen. Lo te... pues sigue sí, Bueno. Entonces no hay conexión ya emocional en tu relación tampoco. No hay muestras de cariño. No conectan. Eh, les ¿Sí? cuesta mucho. No cogen? <laughs> Pues sí. Ah. Les cuesta mucho ir a lugares solos. Son personas que buscan de. Vamos a un antro. Sí, pero vamos con amigos y vamos no quieren estar solos porque no se quieren enfrentar a que no tienen nada que hablar entre ellos. O tienen de tema a los hijos o cualquier otra cosa que no los haga como enfrentarse solos. ¿Cómo dice la chaviza, licenciada? Para mí, si tienes una relación de pareja, hombres, y tu morra, tu ñora, tu jaina, tu guiso, tu taquito para todo dice, pero vamos en bola. Uh -huh. Como dicen ustedes los morros, red flag. Porque quiere decir que no soporta estar contigo. O también tú planteate, si todos tus cotorreos involucran más gente, quiere decir que no te gusta estar con tu pareja a solas. Franco, pero es que ya soy bien sociable, sí, pero también hay tiempo para estar solos. O sea, las parejas tienen que tener su tiempo a solas. Eso sí. te lo va a decir cualquier especialista del área. A nosotros nos lo dicen seguido, es que la terapeuta nos dice, busquen hacer algo ustedes solos. Porque de repente yo soy a decirle a Gaby, ¿por qué no nos vamos a cenar tú y yo? Y, de, y dice, no, pues es que los niños, hace mucho que no salimos, vamos en familia. Y yo, ah, pues sí, cierto, vamos todos. Y luego la psicóloga nos dice, no, la están cagando, o sea, tienen que ir ustedes solos. <laughs> ah, bueno, ya fuimos solos, dejamos a los niños abandonados en un puente. <laughs> Les dejé dinero para comprar drogas, y vamos. Todo cubierto, ¿no? Sí, sí, para que no batalle. <laughs> Entonces, bueno, esto quiere decir que tu relación se está debilitando o está agotada o, o de plano ya está perdida. Es uh -huh. como es que sí, cu cuando eres novio, por ejemplo, ¿qué buscas? Siempre estar solo con esa persona. Es como uh -huh. que estar tú y él, y no te importa quién esté, y quién va, y quién no va, o sea, mientras esté tu pareja, pero con el tiempo como que ya no, a lo mejor no va a ser suficiente. Entonces es, ay, qué hueva, mejor vamos con el compadre y la comadre, o sea, para como pasármela mejor. ¿Y estás de acuerdo que es por? A mí me llama mucho la atención, sobre todo en bares de comedia, ver matrimonios, o sea, grupos de matrimonios. Uh -huh. Y yo decía, yo no me veo haciendo eso. <laughs> o sea, Ni que, que venimos Gaby ve y yo y que le diga, cámbiale la silla a mi compadre. Y tú te sientas con la esposa Y para mí es la chinga O sea, no, tú te sientas aquí conmigo Y buscamos que la comadre Esté a tu lado, y luego el compadre Pero cada quien está con su vieja Pero tan, así que esencia hay veces que ni al lado O sea, que es mesa así La ponen tipo última cena Para poder ver el show en el bar y luego, ¿usted con quién viene? Con aquel, el de este lado. ¿qué hacen, ¿Qué hacen de lado separado? a lado, o sea a quien por su lado. Si chinga tu madre, ¿Qué? te veo en la casa. Que dice, déjanos en paz, así estamos felices, ¿no? Es que esos güeyes se odian. Sí. <laughs> sí, 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 sí pasa. Ah, pero luego los ves aquí, licenciado. Y, y andan, eh, pues, Coria con Chucho. No se despegan, andan encuataditos. <risa> <risa> pues sí, pero pues ya ves. O Rodrigo con Poncho. Y ve el corazoncito. Ya, sí, voy llegando y lo veo a Rodrigo abrazando a Poncho por la espalda. Dije, ¿qué cojones está pasando en esto? ¿Es, este es este estudio. Es este estudio. Es este estudio. Tengo traumas. De... <laughs> ¿Tiene... Tiene traumas. Prosigue, licenciado. Ahí voy. Este. Pregunta Héctor Santos: en el caso inverso también sería Red Flag. Sí, si tú no quieres estar con tu pareja es por algo, güey. Claro, o sea, no te estoy diciendo que nunca vas a salir con parejas o que nunca vas a salir con amigos, pero si todas las veces tratas de estar con alguien más porque no te divierte solo estar con tu pareja, pues está raro. Es que imagínense, hace un mes que no salgo, nunca tiene un día libre. Vámonos todos en parejas y dices, pues dedícasela a tu vieja, güey. O sea. sí. sí, pues sí. sí para, para mí, pero bueno. Igual y uno está pendejo. ¿Qué vas a saber? Yo tengo 22 años de relación de pareja. Fíjese, sí, calme, calme. Es que luego no empiezan no, ahí, mejor. es que ustedes, porque están de pie. Ese, ese, ese. Es? Tú sabes todo, por eso has durado seis meses con todas tus parejas. <laughs> ¿Por qué el silencio bueno. Eh, Comparas con el pasado. Es como siempre estás. Ah, antes hacía esto, antes me divertía. Antes me gustaba ir acá con esta persona. O antes hacíamos tal cosa. Mm -hmm. Es sí. como, como vivir del pasado. Porque en el presente, pues, ya no tienes... Ya, ya no te llena tu pareja. Es como... Ahí nos emocionalmente. Ah, ok. O sea, es como... Mmm. Y no será, licenciada, síganme en el viaje. A ver. Yo me acuerdo mucho que cada que empezaba un nuevo ciclo escolar, yo estaba emocionado de usar mis libretas y mis libros, uh -huh. porque compras libretas nuevas o las sí, forrabas uh -huh. y cada año yo decía, no, este año sí me voy a mamar, voy a ser bien organizado. Y, y voy a cuidarlas. Ah, sí. y voy a hacerlo con letra buena, y antes de tres días ya era una mierda la libreta, así toda hecha chicharrón de las orillas, pero, ¿por qué? Porque sí. lo haces tantas veces, tantos <laughs> días, que después ya, no sería a lo mejor, licenciada, como experimento. Próxima relación de pareja que tengan, hagan esto. A ver. En vez de, porque de novios se ven diario cuatro putas horas. Y ahí están los dos, o sea, encuataditos todos los días, todas las semanas, todo el año. Para cuando se casan ya tienen unos 3-4 años de novios y ya pasaron de jodido mil días juntos. Entonces, para cuando se casan ya van mil días juntos. Échenle de a tres horas promedio Llevan tres mil horas juntos Ya se aburrieron ¿Qué pasaría si se ven una vez por semana Una hora? Entonces al año juntan 52 horas Se casan Y hasta los 20 años de casados Ya cumplieron sus primeras mil y cacho horas Es que creo que no importa Cuántas horas te veas de novios A ver, chingue que a cochino No para acá yo, yo creo que. No diga que... que no la quiero. Madre. ¡Ah! Campanita. Ay, la otra campanita. Para seguir. Ve nomás la cara de lady. Digo. Este. Yo creo que no. La diferencia de verte como mil horas de novios a mil horas de casados es que, una, generalmente, cuando tú vas a ver a tu novio o a tu novia, procuras arreglarte. Una. Es como, uh -huh. ah, voy a salir con él, vamos a ir a cenar. Vamos a ir". Ok. O van a estar en la banqueta, pero te arreglas. Lo que sea. Uh -huh. Pero así vayas a unos tacos o lo que sea, o a la barca. <laughs> <laughs> sí, cómo no. Este, te arreglas. Entonces es como, ah, bueno, vas así bonita, o el, el muchacho también procura. Va como, con su playera de tigres. Es eh, como arreglarse un poco. Este, luego no hay tantos problemas. O sea, sus problemas a lo mejor son del trabajo, o sea, como más personales, no en conjunto. Cuando te casas, te, o sea, de novios te puedes ver todos los días, pero si tú te enojas, vas y la dejas a su casa y tú te vas a la tuya, entonces ya no tienes que lidiar con ese conflicto hasta la próxima vez que la veas. Uh -huh. en cambio cuando tú te casas, estás enojado o enojada y, por ejemplo, es, pues sí, estoy enojada, pero le tengo que lavar la ropa o le tengo que hacer de comer. O el, la tengo que ver, la tengo que aguantar, no me puedo ir como que de... ¿A dónde me voy? Pues okay. si vivimos juntos. Van a dormir juntos. Van a dormir juntos. Y es no. ya otros temas de los hijos, decisiones financieras, es como más agobio. Ya, no, ya, ya casados. <laughs> agobio. Ah. Ya no es como tan sencillo como cuando te veías y, ay, vamos a cenar y adiós. Como dice Rogelio Ramos, que qué chulada sería que de casado dejaras a tu esposa en casa de tus juegos a las <laughs> diez de la noche y no hombre desde las ocho estoy yo afuera ahí tocando el tigre. <laughs> qué malo, pobrecita señora, pobrecita la señora, este, pero es sí que, ya es distinto, ya no, es distinto, no jodan, y no el vato las va a querer ver siempre. Mira, la licenciada nunca van chingando la madre, así de sencillo. Un poquillo, pero a veces. Y que se quiere ya un problema... Pero no, ya se acabó el problema. ¿sí? <laughs> ya cosa se despierta se ya. 15 minutos. Digo, <laughs> sí, ya cosa se despierta, pues ya arreglamos la <laughs> situación. Este, Dice, no, pero sí. be, Alejandra Manuela, yo vivo con mi novio y antes de que llegue a casa, me baño para que de perdido su primera impresión regresando sea yo bañada. ándele No, que están oliendo ahí a sopo y a culo. Pues, ¿cómo el barco. Oye. <laughs> ¿Por qué van a oler tan feo? Pues algo habrán hecho. No, ay, no, cállate. ¿Huelen a berija todavía? No, cállate. Capaz si vienen de ver a la amante y todavía se le dan de beso al marido, no sean hijas de puta. No, ¿por qué van a hacer eso? Desinfectense los hocico con cloro primero. No, cállate, grosero. Y amoniaco, Mezclados. Pero sí si también, yo he visto muchas señores muy fodongos. O sea... Sí, les gusta de que fina fodongo. <laughs> Sí les gusta que su mujer esté muy bonita, pero no dan lo mismo a cambio. Es que las mujeres han dicho que ellas no se fijan en eso. No, yo sí. A mí me gusta que ande de camisa de vestir de con trajecito. Se ve bien guapo. Y con loción. Eso la, es importante. La, la loción eso es importante. Por la eso nunca es le falla la Nunca Y yo traigo mis playeras de de Gons y de Metallica. Ah. Ver, si, si encima de eso hay un saco, ok. okay. Como en el show. Okay. Pero, ya no a, uso saco en el show. A, a mí me gusta cuando ando de camisa de vestir o de traje. Voy a vestir de traje todos los días. <laughs> no, pon tú que no todos los días, pero. Voy a entrenar en traje. Mi <laughs> el... el... Saco roto. ¿Verdad? sientes como Hulk? <laughs> que <laughs> se las diga a ustedes, perris, por eso yo no uso saco, ya no me quedan. <laughs> ya ves lo que dicen. No hay mujeres feas, hay hombres pobres. Oye, pues. ¡Ah, chinga, chinga! No, si lo dirás, lo ¿Y la, dirás. ¿Y la bonita del barrio, cómo le hace? No, no, sí, pero cuando uno ya no está tan jovencita, pues sí tienes como que arreglarte un poquito más. ¿Sabe que vi un TikTok que me. Primero me dio mucha risa y luego me dejó pensando. A ver. El vato está enseñando primero unas fotos Ajá. de la morrilla. ¿no? Sí, ay, perdón. Dicen, Ajá. ¿cómo me conquistó? Y está investido en una boda, no sé, ¿verdad? Ajá. Salen de antro y muy arreglada ella. Y luego está él acostado grabándola y la morra está como que acomodando ropa en los cajones, no me acuerdo qué estaba haciendo. Pero trae un chorzote de esos así aguadotes, <laughs> como de basquetbolista sí. Y una playera así sin mangas, toda guanga también. Y, y, y un chongo aquí arriba. Sí, pues sí, para que no te moleste el cabello. No se no mames. Y yo me reí, ¿verdad? Dije, mm, ah, oye, no, pues tengo... y huevón. No, ahí le va, licenciada. <laughs> ya, perdón. Entonces, yo sé, no, no es a ti. <laughs> pues sí, pero. <laughs> ahí le va. En los comentarios, yo no sé si lo dijo de corazón o si nada más fue por putear, uh -huh. pero a, a mí sí me cambió la percepción. Porque el primer comentario, un güey que le decía: la diferencia es cómo estaba cuando vivía con sus papás. Uh -huh. ¿Y cómo está ahora que vive contigo? Y para mí fue como, ¡oh, hijo de puta! <laughs> dije, es ¿cierto? ¿What the fuck? ¿Por qué hay chinelos? ¿La los, son los de, de Ciudad de México. Ah, me lo regalaron en Ciudad de México. Ok, 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 ok. Yo dije, ¿por qué hay unos chinelos? Me asusté. Y el, el, el Funko de Rockley, gracias. <laughs> hey, una foto, y, y este velador. Sí, no, pero <laughs> Entonces, sí, sí tiene que ver que es un chinelo, dice Marta Vélez. Déjeme, les enseño. A ver, vaya. Yo aquí me sigo comiendo mi pay de mazapán de azul turquesa que está bien bueno. Mm. Esto es un chinelo. Es un traje típico que se usa en el estado de Morelos. y Lo traen chingado, vale! las comparsas. Viene la banda tocando y <laughs> vienen unos güeyes vestidos así. Algunos traen banderas. ¿Sabe qué? El paso del chinelo, licenciada. Es algo así. ¿sí? Como que está la música, Y me distraje y se baila acá. ¿Ok? ¿Sabe de por, de dónde viene ese baile? No. Era una burla de los pues indígenas a los pues amos españoles. Okay. Si se fijan es barbado el chinelo y siempre tienen la la barbilla así como para adelante, por eso en mi pueblo se usa Oh, que esa morra que tiene barba de chinelo. O sea, como que, sí, así por que, adelante. que okay, No sé si darle beso o mearla o sea, Ay, cállate. Sí, que parecen sanitario. No, no, Que dime. si llegaba a bailar en chinelo, por supuesto que llegaba a bailar chinelo. En la boda se bailó chinelo. En mi boda se bailó chinelo. sí Y cuando falleció el jefe, bailamos chinelo uh, en, en el funeral, porque fue indicación de él. ¿okay? Y era una burla, porque si se fija, las ropas del chinelo son muy vistosas. Ajá. Entonces era como, ay, sí, con su ropita los pinches españoles. Y así por eso velaban el chinelo. Fíjate, tradición milenaria en el estado sí. de Morelos. Ok. En hijo, prosigue licenciado. Otra cosa, que te la pasas criticando a tu pareja. ¿Yo? No, o sea, los que ya no quieren a su pareja, o ya no hay pasión, o ya no hay amor. Es como, todo, el, todo lo que hace es malo, no es bueno. Y a lo mejor cosas que, a, que antes te gustaban de esa persona, ahora es como, uy Hace esto, no sé. Okay. Suponiendo que a mí me gusta que seas espontáneo y que digas este eh, chistes o algo así, y en determinado momento es, dices algo y es como, ¡ay! Oh, ya va a empezar, ¿sabes? Lo que antes te pasó. Avíseme, podía... antes de que pase eso, o, mi, o cuando llegue a pasar eso, avíseme y se acabó, ¿eh? Porque qué hueva vivir así como que con asco. Sí, pero lo que antes ya te gustaba de esa persona, ahora hasta llega a molestarte y solo estás criticando. De, ay, o sea, mira cómo respira. ¿Sí me explico? O sea, <laughs> de que dices a ver? Ya no puedo hacer nada y la verdad es que ya no te interesa. Ya es como te cae gordo o te gorda. Como ya no lo soporto, ya me cae mal. Sí hemos visto de esos casos. Sí, sí, sí se ha visto eso, ¿no? Entonces es como también es una señal así de alerta de ya ni siquiera te cae bien, no sé, como amigo, es como ya. Ahora, podemos hacer, digo, no creo que alcancemos a ver no, cómo sí? No, 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 de hecho estamos viendo los síntomas y después vamos a ver cómo se puede solucionar. Ok. ¿Te le parece que el próximo episodio sea cómo recuperar la pasión? Ajá. Pero yo le quería decir, dígame tres cosas que sean matapasiones en mujeres. O sea que oh. Como para decir a nuestros eh, perris, hombres, si haces esto, te garantizo que vas a matar la pasión. Mujeres, pónganle en el chat, hay como tres viejas que nos ven, pónganle en el chat, ¿qué es matapasión para ustedes? No red flag, no, 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 no. Sí, o sea, que, que tú digas esto no gusta. Por ejemplo, a ver, hay, por ejemplo, roncar no vale, no mames. O sea, sí, no, no, sí, no. se puede. Ajá. Pero tres cosas que dices tú, para mí esto es matapasión. Por ejemplo, eso que dices de. Eructar o, o tirarse gases? Pedorrear, se puede. <laughs> no, ¿para que la empieza Licenciada. Ya me están diciendo ese vocabulario porque dije es ese huevón. <laughs> Una disculpa. Eh. Ya ves, luego empiezan ahí a, a decirme un de pedo, de eructar dentro sí, de la boca. Sí, como que. Uh, entiendo que hay. No sé, si estuvieras enfermo en el estómago y tal, si estuviéramos en un baño que te escuche, o sea, no es como que no te vas a echar nunca. Pero hay quienes hasta se voltean y te lo echan en la cara. O sea, como que dices: Para mí ver. no es gracioso ni es como, no. Okay. No. Eh, otra, que hay, hay hombres que, ¡Hay hombre! que, que se la pasan haciendo chistes o como ridiculizando Hola. a la pareja. Y si, por ejemplo, se dedican a eso. No, no, no. no. Es como, como con los amigos. De que, mira, mira, este, ¿cómo hace esto? Mira como... Ya. Como evidenciándola. Como decían? Hacer gracia a costillas de ella. Ajá. Uh -huh. y, y. No sé, ¿cómo qué será? Bueno, no, es que no sé si decirlo o no. Es que perdóneme, pero una vez. Ajá. Una pareja se acerca a tomar la foto y la esposa era así chaparita, estaba bien cabezona y me dice el vato, yo le digo chompina de cariño y yo no o seas sí, hijo de... Exacto, puta. o sea, cero necesidad. No seas hijo de puta Sí me hizo reír. Ajá, pero, está mal. pero ¿por qué para hacerte reír a ti no dijo, mira mi panza? No sé, o sea, otra cosa refiriéndose a él. Okay. ¿Por qué tenía que usarla a ella? Che, no, estu, estu... Pero sí, no, pero sí. era chompina Ahí pues está peor. Sí. O sea, porque pobrecita de haber sentido bien incómodo así de que, ching. Sí, ya Chile. no se estaba riendo solo él, sino tú también. O sea. Sí, no hagan eso, no hagan eso. O sea, por más que digas, ay, que se río Franco, no, o sea, yo me río muy fácil, pero no humillen a la pareja, tiene toda la razón. Sí, exacto, o sea, como que humillar. ¿Te acuerdas aquella pareja que estábamos, no, sí, que la silla, sí, sí, como este pendejo? o sea, es esa, sí. A ver, espérate, ni sí. siquiera tenía sentido que lo dijeras. Sí, no había necesidad. Ajá, y siempre es como estarlo o estarla ridiculizando, eso a mí me molesta. Ok. Eh, en el show, porque, pues, es show y porque gano nueve de cada diez pesos, ahí lo perdono, pero. Ok. Pero así como que en, en persona no. Ok. Este. Y otra. No sé, como que no, a mí me gusta que un hombre me proteja, como sentirme segura o protegida con él, no okay. tener yo que como que andarlo cuidando, pues si no es otro hijo mío, es como como, como que tú protégeme a mí, yo, me, yo a mí me gusta que me chiflen, que me consientan, que sentirme okay. como protegida. Obvio si el, de vez en cuando consientan al viejón. Ah, no, no, pero me refiero que, por ejemplo, tengo una prima que tenía un esposo ella era gordita mm. y entonces ya lo vamos ganando. <laughs> su ya no es gordita. No no como era. Sí si es gorda. O sea, no gorda, no como era es está que no no, puerto, no 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 como era no como era pero su esposo era así como como tipo modelo pero ese fue el problema creo. Como que ella decía, ay, le puedo perdonar todo porque se fijó en mí. Ah, ok, se creía de prima. El hombre era como. No. El hombre era como <laughs> mantenido, como. <laughs> como muy desobligado. como... boncito. Ajá, y entonces, no sé, yo siento que yo no podría respetar a una pareja así. O sea, no tengo problemas si no me das lujos, pero. Que no hagas como ni el esfuerzo por sacarnos adelante uh -huh. ahí sí como que digo no sí 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 o sea podemos trabajar los dos adelante sí pero así como que yo sola cargar con el barco y así no creo está, está difícil sí sí sí, no. sí sí se me hace como o sea echarle ganas entre los dos ok, pero así como ah sí tú hazlo, tú todo okay. eso como no sabe que estoy leyendo muchas veces el tema de la higiene eh? también o sea, este, leí ya varias veces el olor, les molesta a las mujeres. Es que imagínate que le des un beso a una pareja y le huele feo la boca. Es como, ya me perdiste. Y luego por eso uno se hace bien obsesivo, licenciada. O sea, aquí está Gaby que no me deja mentir. Yo, jodido, jodido, me baño dos veces al día. O sea, eso es lo normal para mí, bañarme dos veces. Y lavarme los dientes, puta, ¿qué te gusta?, cinco veces al día, diablo sin pedo o sea es en cuanto me levanto me lavo los dientes y antes de dormir me lavo los dientes ahí ya van dos y todavía no he ni comido cabrón ah sí o sea si cuando no hueles si sí te obsesiona el no sé si sí. huelo entonces déjame extremo precauciones sí pero es que sí es cierto también el olor ¿sabe cuál es el matapasión para hombres? a ver es el único mujeres eh Aprenden a, a cuidar esto y el vato siempre va a estar a gusto. El respeto. Nada más. Nada más. Si el vato se siente respetado por su pareja, se siente querido y la pasión sigue ahí. Pero como usted bien dijo, hemos visto mujeres que si sí se pasan de chorizo, que pendejean al vato, y no nada más en su casa, o sea, delante de otra gente, que de repente nos ha tocado ver cómo este pendejo sí, aparte es incómodo porque tú no sabes así como ni qué hacer si te ríes si te volteas como que no escuchaste yo sí como río. que me río uh, mucho. yo no pero si <laughs> sí, sí es como este uh. <laughs> qué qué pasa yo, ¿no? de hecho yo soy bien cagapalo cómo, cómo le dice compadre, a este <laughs> sí pero eso sí se ve como el vato está muerto por dentro y mujeres como dijo Chris Rock, pueden hacerme caso o pueden seguir solteras. O sea, es su decisión. Sí, porque muchas van a decir, yo no tengo porque no tienes que hacer nada. Pero a lo mejor si de repente dices, "Ah, chinga. ¿Por qué me ha tocado puro pendejo?" Sí, o sea, porque hay mujeres que dicen, "Es que tengo mala suerte con los hombres, no es que escoges siempre al mismo, pero nada más le cambias el skin." Sí. Pero el respeto al vato es primordial, esencial. Y miren, saquen el clip y funenme, hijos de puta, pero desde el momento en que, por ejemplo, la morra sube una foto en traje de baño o en calzones a redes, no es respeto para el vato. No lo es. Como me la quieran contar. ¿Tú no sabes los acuerdos que tenemos entre nosotros? Nos vemos en cinco años y me cuentas cómo les fue. Habrá güeyes que dicen, a mí no me molesta, voy a creer que sí existen. Kukolt se les llama. No sé qué es eso. Tienen su clave. Pero bueno. Sabes que hay un caso de una persona cercana a nosotros en donde él estaba casado. Ahorita te digo. Estaba casado y tenía dos hijas. Y hace poquito me, me acaba de contar la historia. Y entonces. Era como la mujer lo, pues, lo, pues lo, lo mangoneaba mucho. Creo que por respeto muchas entienden como, tampoco es como que, ay, cada que esté él, no hablo y agacho la mirada. No, o sea, ten, tenle lo que no te gusta que te hagan a ti y no se lo hagas. Y ya. O sea, yo a veces he estado de que haré esto y digo, a mí me molestaría si Franco lo hiciera. Sí, no, pues no lo hago esa es mi lógica, no, o sea, como tenerle como cierta consideración, pero este señor dice que, como que él ya estaba así, como Rindido. resignado a, bueno, eh, pues muerto. está bien, o sea, pero es lo que dice él. Si yo me sentía podrido por dentro, o sea, es como, pues ya es lo que me tocó y ya tengo dos hijas y no pasa nada. Uh -huh. Entonces le daban 15 días de vacaciones a él porque ella no trabajaba. Y entonces ella decía, bueno, 12 con mi familia y entonces tres con los tuyos. Y decía él, pues es que yo también quiero ver a mis papás. Ay, pues hazle como quieras, y bla, bla, bla Y gritos y, o sea, mal mala onda, ¿no? Empoderado. Y entonces es como, bueno. Entonces, gracias a que fueron tantos días con los papás de ella, él dice que vio al suegro y se vio él en 20 años. O sea, lo tenían igual igual dice la señora de esas señoras católicas que en la iglesia todo amor y todo y llegaba y es un pendejo y, o sea Ahí, mi papá agarraba el pan de cómo <laughs> puedes tú volar? y entonces lo maltrataba y lo que oye no puedes hacer esto que ay te vas a empezar a poner gorro o sea así como que a ver pero relájate. Sí, y el señor así como que <laughs> Oye, como Te acuerdas? La... Bueno, sí. Bueno. Ya. ya, así que ya es como ya ya. Luego por les favor! cuento esa ese es hermoso ese güey. Y entonces él ¡Ya! como que des, dice, y cosito como que yo desperté de esto no quiero yo para qué mi bien, vida. Qué bien. Y se separan. Y ahora de o sea, pasaron años, se divorcia y todo, se encuentra a su crush de toda la vida. Y estaba también divorciada, y ahorita están casados. Mm. Y dice él: Estoy bien enamorado. ¡Ah, qué bonito final! Y pues, las hijas y todos dicen: No, como que no me la perdonan mucho, porque obviamente viven con su mamá y pues. Están a la mierda. Hombre. Es otra cosa, pero él, él dice: Yo pensé que ella nunca iba a sentir lo que siento ahora. Porque dice que lo. lo Sí, dice que lo trataba hiper mal. ¡Eso, mamón! <laughs> al punto Grítalo, de que, hermano! Espérate, al punto de que la señora. ¡Yo te creo! ¿Ya? <laughs> ¿Ya vieron cómo me habla? <laughs> A, ¿Ya vieron? Al, al punto de que le pegaba. Cállese. Segunda prueba. Cinco y seis y siete y ocho. Al punto de que le pegaba. O sea, adelante de las personas de que ay no sé qué, y cállate. Y así. Y te dice el señor así como que. ¡Oh! Dile a, dile a este compa que con 3 mil pesos le soluciono todos sus problemas. Y si tuvieras a qué se dedica él, dirías. Mm, no. Ni pudiera hacer eso la mujer. Pero estaba el ya tan así como. ¿Ya? ¿Quién es, güey? Ahorita te digo. No, no sean chismosos. Ahí <laughs> es Luis, ¿quién es? <laughs> Escribiendo en el chat, ¿no? ¿Quién es? <laughs> Pero sí, él, él dice. Dice la historia de los Cotri. <laughs> dice, él yo estaba, así me dijo, o sea, estaba como podrido. Por, o sea, ya estaba de que, pues ya, esto fue lo que me tocó y ni modo. <risa> Arróbalos. <risa> la licenciada pagándole al rifle. Dilo, J. <laughs> no anden diciendo esas cosas ustedes, los pueden funar. <laughs> no, no les voy a decir. A mí se sí me van a decir ahorita. No, porque capaz si tú les dices luego. A Chile, sí. No, 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 mejor no le digo a nadie. <laughs> a mí no me confían nada. Y lo llevaré a la tumba. Adiós. <laughs> Oiga, licenciada, ya es hora. Ay, este... espérenme la frase porque. ¿Tenemos frase? Sí. Afuá. Ah, espérense, espérese, espérese. No, espérate. Mira, te están viendo en la cámara. Me vale verdura. No. Espérame, es que la cerré sin querer. Mm. Usted, no, reme ahí. Uh -huh. Ahí, ahí. No, habla de algo. Algo. No, grosero. Acá está la mano, no están ustedes de pichis. Míralos. Mira, acá está mi mano. Mira. <risa> <risa> Besito. No. Oh, perdón. Oye, vi un video, ahí les va. Se estaba haciendo viral. No sé ni quiénes son porque estoy bien desconectado con los nuevos talentos. Me dio tanta tristeza. Es una pareja que está en un stream. Yo no sé si sean pareja, pero la vieja está con una cara de culo. O sea, está así toda. Y que dices, mija, yo no sé qué broncas tienes, pero el escenario es sagrado. Y está el vato y luego dice: No, pues ya vamos a terminar el stream. Y el vato hace esto. Y la morra así toda se voltea. Y se ve tan doloroso que el vato hasta le hace beso en el hombro. Y yo le hice una cosa, dije, te lo mereces por pendejo. Valórense, señores. Yo sé que ahorita está de moda ser el malo y que nosotros los privilegios y la chingada. Valórense. No anden de rogones ni de pinches arrastrados. Quiéranse tantito, cabrones. No voy a decir que se empoderen, porque luego el vato empoderado se pasa de chorizo. Nada más digo, quiéranse. Pero eso de que te nieguen un beso, licenciada, ahí mismo mándala a recontrachingar a su madre. Así, ah, no quiere culera, pues voy a buscar a alguien que sí quiera. Así de sencillo. Y besa a tu compadre para que se le quite. Tenemos la frase, perdón. Sí. Afua. Oye, el amor no se trata de gritar. Y... <risa> <risa> no, no. Eh, un sabio dijo, no tengas miedo de perder a quien no se siente afortunado de tenerte. Uh, otra vez. No tengas miedo de perder a quien no se siente afortunado de tenerte. Linda. Sí, porque pues si ya no te valora y ya es como le vales, entonces, pues, ¿para qué lo quieres? ¿No? Prométame algo, licenciada. Dígame. Dios no lo quiera, usted y yo nos separamos algún día. Uh -huh. Va a seguir siendo mi amante. Ay, ¿Es por qué? Porque sí. No. Imagínese que usted esté casada y que yo sea la nalga. <laughs> ¿Sabe qué haría, licenciada? Al Chile sí lo haría. Me conozco y claro que lo haría. Que de repente al vato le contrataron en Uzbekistán. Así que dices, yo no voy a ir para allá y que diga el vato, bueno, voy a estar yendo y viniendo. La Chile sí me, de perdido, le diría, Chucho, hazme un evento porque tengo que mandar a este hijo de puta a Uzbekistán. A que esté allá dos, tres meses y, y luego ya que regrese. No. Y, y estando allá los accidentes pasan. O sea, Uzbekistán es muy peligroso en esta época del año. <laughs> lo mato al hijo de su puta madre. De una vez le digo, licenciada, lo mato. Ni siquiera voy a hacer yo. Muy bien. Es más. Uh, contrataría. ¿Te acordale, Luis. Contrataría a mini sicarios. Enanitos. Ay, no, que, ¿por qué? Ah, oh, sí, y que vayan en una Power Wheels. <laughs> Uno manejando y dos atrás así con sus carabinitas. Y pasan por el negocio. Ay no. Y dejan su mantita. Luis, ya, ya, ya tu jefe ya traía a el... Bueno, nos vemos en unos cuantos minutos en Amos del Universo. Estará Memo Hierbas, si sí viene hoy el Memo, ¿eh? Sí. Y estará Silao Valadez Y obviamente iban a fumar la mole y un servidor, no se lo pierdan licenciada, ya nos vamos. Ya nos vamos. Y gracias a Secreto 90 por nuestros pais de mazapan de azul turquesa. <laughs> 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 <laughs>